hola, hola, ¿qué tal están? Qué gusto saludarle, un placer siempre saludarlos a todos en todo el territorio nacional. Hoy tenemos la sirena con nosotros, hoy tenemos deditos, deditos, ¿verdad? Así es, deditos de pescado con aceite de oliva, escuche bien. Así que quédese con nosotros, porque es importante que usted se mantenga conectado con los productos de La Sirena. Pero antes de todo, déjeme darle una excelente noticia. Una excelente noticia, y se trata del Padre, del que todo lo puede, del que es el hacedor de milagros, que es el Dios de lo imposible, el que guarda mi vida, el que guarda la suya. Así que vamos rápidamente y tenemos sorpresas, porque hoy comenzamos a saludar a todas las madrecitas en su día. Igualmente también tenemos el sorteo de su noticiero al día en conmemoración a todas las madrecitas en su día. Pero que sea mi Señor el que le apapache en este día, y lo hacemos de esta manera. Y hoy mi Padre nos lleva precisamente en el Espíritu a vivir las buenas nuevas y las grandes noticias del Padre. Jesús me dijo: dale a mi pueblo un karaoke para que no tenga ninguna dificultad y que pueda cantarme, adorarme y darle ese lugar en el corazón que usted se merece. Gálatas 5:25. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Los frutos del Espíritu, mi hermano, mi hermana, muestran claramente que tales son su sentir guiados por el Espíritu, mediante que la descripción de las obras de la carne y los frutos del Espíritu se nos dice lo que debe de evitar o oposición y lo que hemos de cuidar y cultivar. Esta es la atención sincera y el esfuerzo de todos los verdaderos cristianos en el Evangelio de Dios. Mi Padre les enseña hoy en Gálatas 5:25 que ahora vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Carmen, ¿qué quiere decir esto? Que si yo hablo de la palabra de Dios y si yo le he recibido como mi único Salvador, debo de andar en el Espíritu y no creyendo lo que el cuerpo me dice o lo que me indica la mente, sino vivir en el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo más, mas Cristo vive en mí. Me gusta andar en las discotecas, no debo de hacerlo ya. Me gusta beber, no debo de hacerlo ya. Me gusta fumar, no debo de hacerlo ya. Me gusta consumir, óigame bien, droga, ya no debo de hacerlo. Me gusta andar deseando la mujer de mi prójimo, no debo de hacerlo ya. Me gusta desear el hombre ajeno, no debo de hacerlo ya. De eso se trata el que debemos de andar en el Evangelio. De eso se trata, que no debo de ser chismosa. Solo se nos permite a los periodistas, pero debemos de ser comunicadores, no chismosos. Debemos de contar bien la noticia.
Debemos de comunicar bien, pero no chismarrear, no chismosear, no hacerle daño a otras personas. Debo de ser buena comunicadora. Eso es andar en el espíritu de nuestro Padre Celestial. Que sea mi Señor el que añada sabiduría a esta palabra, dándole el honor a quien honor se merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque yo me levanto por el gran gigante que es mi Señor Jesucristo. Y déjeme hablarle inmediatamente del poder de la señal de Tigo. Una noticia sumamente importante. Usted debe de mensajear, debe de llamar, pero lo puede hacer en cualquier lado del mundo con 4G LTE, que le ofrece el estar conectados en el mundo entero con la empresa líder de telecomunicaciones como es Tigo. El poder que tiene usted para comunicarse con la mejor señal, Tigo. Señal que qué rico huele a. Tengo la señal en todos los sentidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Nos movemos de una para navegar. Con la señal y cobertura seguimos otra vez. Con el poder de la mejor señal de Tigo, nos movemos y conectamos en todos lados. Tigo. Con la señal y cobertura seguimos otra vez. Se me viene un olorcito rico, 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 a culantro y el olor al aceite de oliva, porque ya está listo nuestro chef para poderle llevar a usted deditos de pescado, óigame bien, con sabor a los productos del mar, la sirena. Nunca. Pero como trae todo imaginario del mar a su casa, la sirena, el che me dice, ha visto los deditos de pescado. Yo nunca le he visto los deditos a los pescados, pero la sirena se los trae en un imaginario precisamente con deditos de pescado, con sabor, óigame bien, al aceite de oliva. Quédese con nosotros, pero mientras tanto vamos rápidamente a informarles a ustedes. Pero antes, déjeme saludar a todas las madrecitas en su día. El Noticiero al Día les celebra por todo lo grande y comenzamos con nuestro spot felicitando a las madrecitas hondureñas. Y aquí está el sorteo para las madrecitas en su día. Ya lo tienen ahí ustedes en Instagram y también lo tienen en Facebook. Participen, por favor, productos de canasta de la sirena, productos de la sirena. Tenemos
productos de canasta de Lactosa Zula y también les traemos varias sorpresas. Y también hay unos cupones que les vamos a regalar de consumo de productos. Así es que únase, por favor, ya está el sorteo ahí en redes sociales. Y yo le indicaré a usted cómo tiene que participar a través de la línea del Noticiero al Día, a través de WhatsApp. También usted puede mandar su mensajito y dígame por qué está orgullosa de ser mamá. Y vamos rápidamente en las rapiditas al día para pasar. Tiene la facultad para mantener la gobernabilidad en el país la presidenta Xiomara Castro de Celaya, que ha convocado a través de su cuenta de Twitter a una reunión de emergencia al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y esto que es bien importante, señores, el COEPA aclara que no solicitó eliminar delito de lavado de activos al Congreso Nacional. Con la publicación de una carta remitida al Congreso Nacional, ha dicho el Consejo de Ministros, aclara que no es cierto que haya solicitado eliminar el Código de Penal, el delito de lavado de activos. Alex. Vamos con otra, rápido. Existe una decisión del Congreso Nacional. Redondo se ha acomodado a defender lo que cuestionó, según el director de la ACJ. Es terrible ser un defensor y tener la oportunidad de cambiar todo, acomodarse y hacer todo lo que cuestionó. ¡Qué vergüenza!, ironizó Hernández. Existe una división a lo interno en el Congreso Nacional que impide que existe una verdadera lucha contra la corrupción, dijo este martes el director de la Asociación por una Sociedad Más Justa. Seguimos informándole, es importante esta nota, se referencia a lo que dijo el Congreso Nacional en la primera información. Miren usted, la ley tributaria necesita mayor discusión, reiteró Pedro Barquero. Hay un grito desesperado de la población para conocer a profundidad la ley de justicia tributaria, expuso el exsecretario de Desarrollo Económico Barquero en un medio de comunicación. Esta agenda que estaba programada hoy no se desarrolló. Será debido a la problemática que tuvo el Congreso Nacional. Estas reuniones que estaban programadas hoy en el Congreso Nacional, lamentablemente no se desarrollaron. ¿Y ahora qué está pasando? Pase a la otra entonces. Es importante, miles de migrantes en la frontera de México con Estados Unidos esperan el fin del tipo 42, decenas de migrantes improvisan campamentos a lo largo de la frontera norte de México en medio de la incertidumbre y el caos con la esperanza de cruzar Estados Unidos. Esta información se las profundizamos de primera mano en El Mundo al Día. Ante la pretensión, y esta es la misma, de los migrantes, compañero Alex Vallecillo. Y esta información es la misma que tenía que sacar en la misma rapidita, en El Mundo al Día, que se me olvidó borrarla. Vamos inmediatamente a Nacionales. Es en las Nacionales. Pasemos a la siguiente.
Ante la pretensión de impedir aprobación de ley tributaria, Castro convoca al Consejo de Ministros. La presidenta Xiomara Castro de Celaya convocó de emergencia al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad debido a las pretensiones de anarquizar la sociedad e impedir la discusión y aprobación de la ley que pone fin a la corrupción tributaria. La convocatoria es para hoy, miércoles 10 de mayo, a las 5 de la tarde, en el Salón Constitucional de Casa Presidencial. Déjeme decirle que hoy estaremos ahí y la traeremos in situ, en el lugar de los hechos, toda la información con una transmisión en vivo de la página de su noticiero Al Día. Esto es el Mundo al Día, compañero. Vamos rápidamente con el Mundo al Día. Esas son las mismas fotos. Joe Biden ha advertido que la situación migratoria en la frontera con México será caótica. El presidente estadounidense Joe Biden prevé una situación caótica por un tiempo en la frontera de México cuando mañana se levante la norma que permite expulsar de inmediato a la mayoría de los inmigrantes. Hay varias fotos, esta por verse será caótico por un tiempo, respondió hoy martes a periodistas que le preguntaron si su gobierno está preparado para un aumento significativo de inmigrantes. Quiero ver a estadounidenses. Quiero ver a nacidos estadounidenses, o sea, gringos, subidos en edificio. Porque allá quien es la fuerza en Estados Unidos son la cantidad de inmigrantes. Esta información nos la dice este cable internacional. Cambiará para los migrantes este 12 de mayo de 2023, te lo cuento desde la frontera. Con el fin de las restricciones del título 42 por la pandemia, veremos importantes cambios. Va a haber consecuencias por entrar ilegalmente al país y la persona va a ser procesada para deportación del país. Primero, entran en vigor nuevas reglas para pedir asilo a Estados Unidos. Un migrante antes de cruzar de manera irregular la frontera tiene que haber intentado lograr ese asilo. Es decir, antes de aventarse al río o al desierto, tienen tres grandes opciones. Haber pedido un permiso humanitario en un consulado de Estados Unidos o haber intentado lograr una cita en el app Civity One o también haber solicitado asilo en un país de camino a Estados Unidos, por ejemplo, México. Un migrante cuando llegue a la frontera va a tener que comprobar que solicitó asilo en algún otro país y se le fue rechazado. Para ellos, para la mayoría será México, porque México es el último país de regresar antes de ingresar a Estados Unidos. Y estas restricciones aplican a todos los migrantes que entran de manera irregular al país. No, se salvan los menores no acompañados y los adultos con los casos más delicados. A menos que califiquen en ciertas ocasiones. Frente a casi todos los migrantes que no tienen visa, un predecible aumento de migrantes dejaría todavía más al descubierto las profundas divisiones en un país fundado. Yo quiero ver, casi la mayor de, hemos visto varias fotografías donde las construcciones están completamente vacías, óigame bien, las han dejado, se han puesto los moños los migrantes, se han ido a varias protestas precisamente por este artículo 42, que ya mañana están multando a las compañías que contraten inmigrantes. Y lo más grave de la situación es que usted que está en los Estados Unidos, en los 50 estados de los Estados Unidos, mi hermano, mi hermana, que me está viendo en este momento, no se puede enfermar. No se puede enfermar porque no lo van a atender. No lo van a atender tampoco en los hospitales. Se está poniendo difícil este título 42 que ha hecho el llamado Joe Biden en contra de los inmigrantes en los Estados Unidos de Norteamérica.
mujer más perfecta, porque has sido fuerte, aunque no tenga fuerza, y te levantabas a darme tu amor. Sí, les vamos a mostrar cuál es la receta, de qué estamos hablando. Deditos de pescado con aceite de oliva. Proceda, compañero. Bueno, sáquelo a él, saque al chef, por favor. Bueno, aquí está el chef de La Sirena, listo para poder hablarnos. Cuéntenos, chef, y qué gusto saludamos a nuestra compañera Carmen Suyapa Barrientos y a Yamilet, que nos están viendo en este momento en redes sociales. Qué feliz de poderle ver nuevamente, mi chef, se me había perdido. Claro que sí, muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente, ¿verdad?, a lo que es La Cocina de La Sirena. Muchas gracias, licenciada, por permitirnos, ¿verdad?, llegar a todos los hogares de Honduras. Pues muy felices, muy contentos de estar de regreso después de unas merecidas vacaciones. Eso es bueno. Cuénteme. Y comenzamos precisamente porque déjeme contarle que ya casi tiene listo todo, pero vamos a comenzar rápidamente lo que usted va a hacer para irles contando cuáles los ingredientes y al mismo tiempo la preparación de los deditos de pescado. Me hacía la broma él, y es que los pescaditos tienen deditos. Claro que sí, hay que revisar, me van a decir, porque siempre preguntan por qué se le llaman dedos de pescado, ¿verdad? Es una receta muy tradicional, una receta que en muchos hoteles se utiliza como boquita, ¿verdad? Como un aperitivo, entonces se le llaman dedos de pescado por la forma que le vamos a dar, que es como un dedo, simplemente por eso, y de pescado porque recuerde que la sardina de La Sirena es un pececito azul, ¿verdad?, del mar, igual que el atún, entonces ahí le damos ese sabor, le damos ese toque, para que usted pueda hacerlo de una forma más rápida, más económica y sobre todo muy nutritiva. Vamos a cuadrar, compañero. Venga, cuadremos con la cámara porque no, estamos como descuadrados, compañero, para poder trabajar muy bien, porque sí, creo que estamos un poquito como descuadrados, Alex. ¿O nos vemos bien? ¿O soy yo la que estoy descuadrada de los ojos? ¿Estamos bien? No, ¿verdad? No estamos centrados. No estamos. ¿Será?
será, bueno. Vamos a comenzar ya con los productos. ¿Soy yo la que estoy descuadrada, Alex, o qué? Bueno, son mis ojos que están descuadrados o no lo sé. Pero mientras él está trabajando en este momento, por favor, por favor, por favor, tome papel y lápiz. Tome papel y lápiz, por favor, que le vamos a empezar a dar a usted precisamente los ingredientes de deditos de pescado. Deditos de pescado, por supuesto, con productos de la sirena. Importantísimo que usted lo haga para que usted sepa de qué estamos hablando. Carmen Barrientos, quien mandamos un fuerte abrazo a la distancia, nos envió toda la información. Y quiero contarles que también ahí en las redes sociales usted tiene unas fotografías que me mandó Carmen y Yamilet, donde usted puede usar las latas, decorar las latas de que deja o desecha de los productos, por supuesto, cuando usted use el producto de la sirena. Así que pase por la página del Noticiero al Día y encontrará cómo usted puede usar las latas en las diferentes manifestaciones y demostraciones de los productos de la sirena. Hay un rico olor. Reciclaje. Planeta, tierra, ¿verdad? Aprovechamos todo eso. Me acuerdo que mi abuela antes, cuando yo comencé a comer lo que es la sardina de la sirena, ya recordando que tengo 40 años y la sirena tiene ya 100 años, más de 100 años, ¿verdad? Está en los hogares de todo el mundo. Entonces, me acuerdo que mi abuela venía y ella las latas ovaladas, ahí es donde lo utilizaba para hacer pan. Ese era el molde para hacer las famosas quesadillas. Entonces, la sirena trae para usted también para elaborar. Hay unos muy bonitos recuerdos que son incluso para guardar lápiz, para guardar los cucharones, cosas muy impresionantes que podemos hacer con las latas reciclables de la sirena, y qué mejor cosa que también ayudar a la madre tierra. Y eso es importante. Anote, por favor, dedos de pescado con sardina la sirena, tiempo 25 minutos, rinde para 4 porciones, y los ingredientes son los siguientes: 2 latas de sardina en aceite de oliva, ya nos lo va a volver a mostrar nuestro compañero Alex Vallecillo. 2 latas de sardina en aceite de oliva la sirena, 6 onzas de queso mozzarella que está preparando ya nuestro chef, 2 papas grandes que ya las tiene también ahí, 6 onzas de chile morrón, 6 onzas de cebolla, 5 onzas de cilantro, que es el que estaba diciéndole yo, culantro que llamamos nosotros, 5 onzas de tomate, 1 huevo, 100 gramos de miga de pan, 350 miligramos de aceite vegetal, 100 gramos de harina, sal y pimienta. Nosotros le vamos a subir esto, hoy sí se lo prometo que se lo vamos a subir a la página. ¿Cuál es la preparación? Cocer las papas y hacer el puré, y es lo que está haciendo en este momento. Cortar el chile morrón, que ya también lo tiene integrado, la cebolla, tomate, culantro en cuadros muy pequeños. Revolver en un recipiente como lo está haciendo él en este momento, junto a la sardina en aceite de oliva la sirena. El queso mozzarella también va integrado, igualmente también hasta formar una masa. Luego condimentarla con sal y pimienta, que ya él lo hizo también. Ya con la masa de papa y sardina en aceite de oliva la sirena, él va a formar los famosos dedos de pescado para empanizar lo que ya tiene aquí, el aceite. Ya está el aceite aquí, listo, ya está el aceite aquí, rechinchinando, como dicen en mi pueblo. Para empanizar, primero lo pasa, dice, por la harina, luego por el huevo batido y por la miga de pan. Freír en fuego medio, sacar y colocar en papel absorbente y reservar. Este de papel absorbente quiere decir que usted le va a quitar los residuos que tenga de exceso de aceite, ¿ok? Para que usted le entienda mejor. Servir y acompañar al gusto suyo, pero él dice con una salsa tártara. Y la salsa ahí está también, igualmente yo se las mostré también en las imágenes.
así, imaginario, que el chef iba a hacer los deditos. Yo se los imagino también ahí en nuestro spot publicitario que les mostramos con todos los ingredientes, igualmente la preparación de la sardina. Y aquí están todas las presentaciones, chef. Claro que sí, tenemos todas esas presentaciones, ya como dice usted, pueden ver en casita que son ingredientes, licenciada, que siempre mantenemos en casa, cebolla, tomate, algo muy básico, ¿verdad? La papa, ¿quién no puede hacer un puré de papa? Eso es una forma nueva que enseñamos a todos en casa. Para un hombre no puede hacer puré de papas, no invente, no, ¿quién no puede? Hay hombres que no pueden, ¿usted por qué, chef? Un hombre no puede. Hay hombres que no pueden ni hacer un huevo, ¿qué le pasa a usted? No, licenciada. ¿Cómo mire, no, chef? Ah, no. ¿Usted por qué, chef? No, se lo digo yo con toda autoridad. No, ¿qué pasa? ¿Que los hombres que usted conoce? No, pero no, eso. Pero no, todo. Si ni un huevo, y se le dice, si le dice a la mujer, no hace ni un huevo y está en la cama, lo va a tirar, pero lo va a tirar. Démelo en torta, espéreme. Démelo en torta y con todo y cáscaro lo va a tirar a la pared, pues. Ah, licenciada, no creo que hayan perdonado así. No creo, mire, lo que usted dice, todos llevamos un chef por dentro. Preguntémosle a Alex. No, hombre, Alex. No, sí, Alex. ¿Puede hacer arrocito, Alex? Sí, ya ve. Pero mire, yo le voy a decir una cosa, son raros y contados. Correcto, sí, pero todos podemos cocinar y para los hombres que usted, mire, a los, no, mira, los hombres que usted conoce, licenciada, recomiéndole que vaya a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram como @lasirena.global y dígales, mira, ahí el chef tiene muchas recetas, muchos tips para que aprendas a hacer toda clase de comida y aprovechar todos los beneficios que tiene el atún y la sardina La Sirena. Y va a ver que ahí le va a hacer lo que... Lo más importante, ahora las redes sociales le enseñan hasta hacer un huevo, hombre. ¡Qué barbaridad! Se lo digo honestamente. Hay hombres, con toda autoridad se lo estoy diciendo, hombres que no pueden hacer, pero ni siquiera un huevo. ¡Un huevo! No digamos a echar tortillas, va. ¿Qué más difícil? Yo sí tenía una persona que me hacía las tortillas y bien calientita, fíjese, un hombre, sí, un macho, no, bueno para hacer tortillas. A mí no se me levantaban, no se me inflaban y a él sí se le inflaban, imagínese, qué cosa, ¿verdad? Tenía buena mano. Y esto es lo que se trata, estamos viendo al chef ya preparar los deditos de pescado para que usted lo pueda hacer en casita. Y ya lo va a llevar, ya nos va a seguir la cámara para que ustedes vean a dónde lo va a echar, porque si meto los dedos míos, claro que se me van a empanizar y se me van a freír bien. Pero ya los está preparando el chef que de productos de La Sirena. ¿Cómo es su nombre, si me lo recuerda? Solo me fui unos días, licenciada. Sí, lamentablemente. ¿Y sabe qué le puedo decir? Pero que me acuerdo más del gringo de Islas de la Bahía, hombre. Pero no es el que cantó de allá, de Romeo, nada que ver, va. Mira, licenciada, le voy a recomendar para que no suceda eso, que se le olvide los nombres, que consuma bastante lo que es atún y sardina, La Sirena, porque... Y eso lo... Omega 3. Es que yo creo que... Entonces, cuando sucede eso... Sí, tiene razón. Y de hecho, allá están los atunes que reúne todo eso. Correcto, entonces ya no le va a pasar eso cuando usted consuma lo que son atunes y sardina La Sirena, porque le va a ayudar a prevenir lo que es la enfermedad de Alzheimer, que es eso de olvidarse de las cosas, porque ayuda a oxigenar nuestro cerebro, a que la sangre fluya más. Entonces, no le va a volver a pasar eso de olvidar el nombre del chef, porque me llamo Chef Harold Mejía. ¡Harold! ¡Es cierto! ¡Harold! ¿Y el otro se llamaba? No, dígamelo. No, yo no, dice. No. Bueno, él venía desde la isla de la Bahía, le mandamos un fuerte saludo a la distancia. Estuvo también un par de días con La Sirena. Y aquí pues ya vemos al chef dando lo mejor de sí. Miren ustedes, la preparación, esto es importante, pongan atención, que no le pase lo mismo que me está pasando a mí, que se me olvidó el nombre del chef Harold. Así es que saludamos a Yamilet, saludamos a Carmen Suyapa y les contamos que varios de los premios del Día de la Madre son premios de productos de La Sirena, canastas que tenemos listas para poderlas entregar. Este será el primer sorteo del Día de las Madres, porque
Este sorteo es del Noticiero al Día. Y el último de este mes será el gran sorteo para elegir a la madrecita del Noticiero al Día. ¿Quién lo patrocina? Primeramente Dios, y luego el amor que tiene para la gran familia del Noticiero al Día, mi querido amigo William Noel Zamora, que le mandamos un fuerte abrazo a la distancia hasta Nueva York. Igualmente a Juan Carlos Vélez y Sofía, que se han unido al gran sorteo del Día de las Madres este último de mayo. Así que estén pendientes, porque este solamente es el comienzo de la celebración del Día de la Madre, y todos los que estén participando en este mismo sorteo serán también partícipes. Los que no ganen, las madrecitas que no ganen, serán en las que participen también a final de este mes de mayo. Así que estamos listos para tirar. ¿Cuántos deditos vamos a hacer? Y ahí lo estamos pasando por el huevo. Ah, el huevo. ¿Cuántos huevos? Habíamos hablado, 5 huevos. Aquí tenemos 2 huevos. Dependiendo de la cantidad que usted quiera hacer. Si usted tiene un familión, tiene que hacer más, ¿verdad? Esto solamente es para 4 porciones, ¿verdad? 4 porciones. De oliva o la sirena. Y ya lo estamos haciendo. Este es el empanizado estándar, siempre. Primero harina, después lo pasamos por huevo y por último con la miga de pan, ¿verdad? O se puede empanizar con otras cosas, incluso con coco rallado o con lo que es cereal también molido, con lo que usted guste, pero siempre mostramos con lo que es más económico, ¿verdad? Recuerde que es una receta que podemos hacer en casa, como lo menciona usted ahorita, es lo del Día de la Madre. Imagínense, muchos familiares llegan a la casa y qué mejor que recibirlo con una boquita como esta. No, y qué bueno si pueden hacerle los varones a la mamá esto tan fácil, tan fácil. Y quiero contarles que ya el pescado de productos de la sirena ya viene cocido, no necesita mucho. Lo único que nosotros cocemos en el aceite es precisamente solamente lo que está preparando él en este momento, que es el empanizado y lo de la pasada por el huevito, ¿va? Correcto, sí, eso es lo demás. Recuerde, como dice la licenciada, la sardina ya viene lista, preparada. Igual que la papa, pues. Igual que la papa, ya está el puré, solo es simplemente para darle la textura, ¿verdad? A lo que es el huevo y el pan, por eso es que hacemos eso. Pero usted le puede dar cualquier forma. Si usted dice, ay, no, que me van a costar esos dedos, puede hacer las mentadas esféricas del mar, ¿verdad? O pelotitas del mar también con eso. Si a usted le cuesta mucho, entonces lo puede elaborar así también. Así es, Harold nos está enseñando, y especialmente a las amas de casa, pero también a usted, hombre. Mire, aquí está pasándolo a lo que es. Miren ese aceite cómo está rechinchineando. Miren ustedes, ahí están los deditos, que en poco tiempo. ¿Cuánto es el tiempo prudencial? De 1 a 3 minutos, dependiendo, porque recuerde que solo es que va a dar el crunch o el color a lo que es el dedo de pescado, la miga, o sea, es rápido. A tu esposa, mira, y a tu bebé, a tus hijos, mira, nadie, mira, y debemos de hacer esto en casa, rapidito, miren, sin mucho tiempo, rápido. Y estos varones, ya se les voy a subir y les voy a dar la dirección ahí para que vayan a buscar los productos inmediatamente de la sirena, para que, y especialmente el producto que estamos usando hoy, que es sardina de la sirena con aceite de oliva. Correcto, como usted puede ver, es una receta muy fácil, muy económica, ¿verdad? Sobre todo muy, muy, muy saludable, que podemos hacer. Y los beneficios son muy grandes, licenciada, porque lo que es la sardina en aceite de olivo, como las demás, y el atún trae lo que es vitamina A, vitamina B, lo que es hierro, calcio,
Y lo que le recomiendo bastante, el omega 3, ¿verdad? Ya que para que miremos que no podemos andarlos olvidando. Y que nos ayuda también para las mujeres embarazadas, es muy importante para las personas de la tercera edad. Para los niños les ayuda a oxigenar el cerebro, para que los niños puedan estudiar. Cuando los niños vienen con falta de energía, la sardina otorga bastante energía para que recuperen eso, sigan con ánimos y puedan hacer tareas. Qué bueno, le voy a pedir a Alex que se mueva de la cámara, porque yo sé que este es mil usos, para que me ponga el spot de los ingredientes por usted, hombre, para que usted pueda ir a prepararle a su mamá, a su esposa, o si va a celebrar en casa, ponga mayores porciones. Así es que quiero invitarles, tenemos el spot de estos ingredientes, igualmente la preparación. Son productos netamente de la sirena. Claro que sí, aprovechamos. Si usted dice, bueno, en casa, bueno, yo no tengo esa sardina, pero sí tengo la que viene en lata con salsa de tomate o la picante, no hay ningún problema. Usted solo hace lo mismo que yo hice, apartar lo que es la salsa, ¿verdad?, de tomate. No la bote, no la desperdicie, porque recuerde que la salsa de tomate de la sardina a la sirena es 100% salsa de tomate. Entonces, apartamos la salsa y hacemos el mismo procedimiento. Aquí los tenemos nuevamente, se los mostramos, señores. Dedos de pescado con sardina a la sirena, ahí tiene el ingrediente en este momento. Tiempo 25 minutos, rinde 4 porciones. Dos latas de sardina en aceite de oliva a la sirena, 6 onzas de queso mozzarella, 2 papas grandes, 6 onzas de chile morrón, 6 onzas de cebolla, 5 onzas de culantro cilantro, 5 onzas de tomate, 1 huevo, 100 gramos de miga de pan, 350 miligramos de aceite vegetal, que es el que donde está ahorita tomando fuego los deditos, 100 gramos de harina, sal y pimienta. Preparamos, señores, cocer las papas y hacer como en forma de puré, cortar el chicle morrón, cebolla, tomate, cilantro en cuadro muy pequeño, revolver en un recipiente junto a la sardina, en aceite de oliva la sirena y el queso mozzarella, hasta formar una masa luego condimentada con sal y pimienta. Ya con la masa de papa y sardina de aceite de oliva la sirena, el chef formó los dedos de pescado para empanizar, que son los que están en este momento, están listos ya para preparación. Primero los está pasando por la harina, luego por el huevo batido y por la miga de pan. Está friendo, medio sacar y coloca en papel. Ahorita lo está haciendo para que el papel absorba y reserve los deditos de pescado. Y ahorita lo van a ver ustedes. Usted lo puede poner y adornar como usted quiera. Igualmente para servirlo y acompañarlos con salsa tártara o la salsa de su gusto. Así es que de tomate, así, sí, ¿verdad? Si nosotros lo elaboramos con la salsa de lo que son de la sardina, la sirena de tomate, pues reservamos aparte nuestra salsa y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros como el dip. Entonces no podemos desperdiciar nada, la sirena de eso trata, por eso es el reciclaje también de lo que son las latas, para que nosotros podamos ayudar, ¿verdad? Y también aprovechemos todo lo que son los productos de la sirena. Bueno, vamos a pedirle, bueno, gracias Alex, vamos a pedirle a Alex para que venga ya, para que le mostremos el platillo. Oh, ya, ahí está, gracias Alex. El platillo principal de los deditos. En tiempo de pandemia no pudimos probarlos. Vamos a ver si hoy lo vamos a poder. Vamos a poder probarlo, Alex, para que usted los aprenda. Porque quiero decirles que las mujeres, hay mujeres que también no pueden cocinar. No puedo dejar solo los hombres. Hay mujeres, miren, ve, perdónenme la expresión. Les pesan. Y se acostumbran a que los hombres le hagan la comida. Y no solo los hombres se cansan también, igualmente que las mujeres. Por eso yo le digo a usted que como mujer atienda a su marido, hágale los mejores platillos. Y también a los hombres que apapachen a las mujeres para que, miren, los restaurantes se llenan en el Día de la Madre. Están topados y un plato de estos,
un plato de estos no le baja de 180 a 250 lempiras. Créame que ese platillo no le baja de 200 lempiras. Es así es que va a tener que soltar, pero quiero decirle que los restaurantes van a estar llenos, las madres se van a enojar, la familia se van a enojar, y mejor prepara en casa. Qué buena oportunidad que tengamos ya lo que es el plato principal de hoy, de dedito de pescado con productos de La Sirena. Y ahorita vamos a abrir, miren qué bonito el diseño, la presentación. Bonita presentación la que tenemos ahí, con algo tan sencillo como lo es solo un puré de papas, ¿verdad? Tomate, cebolla, chile dulce, cilantro, que nosotros normalmente siempre mantenemos en casa, productos básicos, y qué mejor que usted tenga en su alacena lo que son los productos de La Sirena, ya que recuerde que una lata usted solo es el abre fácil también, que nos ayuda bastante, y que lo encontramos en pulperías, en mercaditos, en el mercado, en el súper, donde usted quiera, va a encontrar los productos de La Sirena, ya que tenemos una gran variedad también. Esta receta se lo puede hacer ya sea con atún o con las sardinas que tenemos ahí. Puede disfrutar del sabor que tengamos. Tenemos la picapoco para las personas que no les gusta mucho la intensidad del picante. Tenemos la tradicional, la pica pica, que esa no puede faltar. Exactamente, tenemos la que viene en salsa de tomate, que es otra que para los niños la recomiendo mucho. La que viene con vegetales, la cinta amarilla, usted la va a ver por ahí. Y también la que ya viene con ese toque de limón, la pica limón, para disfrutar en casa. Entonces, no hay excusa, es una receta muy fácil, muy rápida, que podemos encontrar también en nuestro Facebook, en Instagram, como @lasirena.global. También tenemos nuestra página web www.alimentolasirena.com, que va a encontrar todo tipo de recetas, como hamburguesas, como pizzas, como ensaladas, como pasas, postres. También tenemos una gran variedad para los hombres y para las mujeres también que no pueden cocinar, que saquen ese chef que llevan adentro. Bueno, pase ahorita por @RCN Honduras TV y a las 2 de la tarde ya puede pasar por la página @noticieroaldía con la verdad y la noticia, y usted verá esta misma preparación, este mismo anuncio de la preparación de los deditos de pescado con aceite de oliva, pero con productos de La Sirena. Mi preferida es el atún con maíz, mi preferido, me encanta. El atún con maíz, a mí me gusta recomendarlo bastante para los niños. A mí no me lo recomiende ya para el cerebro. porque tiene ese toque dulce del maíz, bastante. Mi niña sí es también, fíjese que a ella no le gusta tanto el atún con maíz, sino que prefiere el que viene en agua. Ella simplemente abre la lata y agarra una cuchara y un tenedor, así se lo come. Así acostumbra a comerse ella lo que es el atún de La Sirena. Le encanta bastante. Yo creo que por eso es que hace bastante tarea y no se le olvidan las tareas. Yo creo que sí, yo creo que voy a comer más. Voy a comer más. Bueno, hemos estado aquí con Alex. Hemos estado con... ¿tu nombre? Alberto. Ellos son integrantes de esta gran familia de La Sirena. Saludamos a Carmen Suyapa Barrientos y a nuestra querida amiga Yamilet Martínez. Muchas gracias por permitirnos tener este espacio precisamente de las delicias del mar con los productos de La Sirena. Y les vamos a dejar con las felicitaciones que tenemos para las madrecitas en su día. Igualmente también nuestro sorteo, que ya lo tiene ahí en las redes sociales. No me envíen mensaje a mi teléfono, lo vamos a hacer a través del teléfono del Noticiero al Día, que ustedes ya lo tienen. Allá tienen que mandar su número de su mensajito, precisamente del Día de las Madrecitas. Y déjenme solamente recordárselos, porque me están enviando a mí y yo no... No controlo eso, sino hay una persona que está controlándolo. 93-38-63-23. Le repito, a WhatsApp, por favor, no vaya a llamar tampoco, solo WhatsApp. Este es el WhatsApp del Noticiero al Día, 93-38-63-23. Solamente a ese teléfono para llevar un orden
y la gente que está participando en las redes sociales. Recuerden, hay una dinámica. Postéenme la sirena. Postéenme, por favor, Lactosa Zula también. Y compartan, compartan y váyanse a la página de Instagram, a la página de YouTube. Si tiene Twitter, también hágalo. Y las dos páginas de Facebook. Arroba Noticiero al Día con la verdad y la noticia. Y también arroba Carmen Peña. Por favor, ayúdenos porque queremos crecer y esa es la dinámica que solamente le estamos pidiendo. Y cómo se siente de ser madre. Qué importante es esto. Y con el chef Harold, no se me va a olvidar, Harold, porque me vuelve a recordar los atunes. Pero sí, tiene mucha razón, comeré más, por eso es que Nadia tiene, porque Nadia come bastante atún, come bastante atún. Y aquí está Alex, Alex en los estudios de Canal 45, nosotros nos vamos y recuerde, recuerde, la super señal, el poder está en Tigo también, porque Tigo está contigo y está conmigo. ¿Por qué? Por el 4G LTE en cobertura nacional, conectados con Honduras. Tigo, la señal del poder en Honduras. Señal que te conecta. Tengo la señal en todos los sentidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Nos movemos de una para navegar. Con la señal y cobertura seguimos otra vez. Con el poder de la mejor señal de Tigo, nos movemos y conectamos en todos lados. Tigo. Con la señal y cobertura seguimos otra vez.